accidente. Gracias a Dios, ya estoy aquí en mi casa. Tuve un accidente demasiado fuerte, pero la verdad fue un milagro que Dios hizo en mi vida, porque para el golpe que me di, me pude haber hasta matado. Y solamente fueron estos raspones, una fractura en un dedo. Y pues vengo a hacer este videito para explicarle a ustedes cómo fue todo el accidente. Agradecido con todos ustedes por los mensajes que me mandan. Me dicen tantas cosas que la verdad uno en estos momentos se siente decaído, pues se pregunta muchas cosas, ¿por qué le pasan esto a uno? Pero al ver los mensajes que ustedes me mandan, todos los comentarios, les sube bastante el ánimo a uno. Entonces agradecerles a ustedes y por eso hago este video, para explicarle a todas las personas de cómo fue que me accidenté. Yo no estaba haciendo pique ni nada, yo llevaba mi protección, mi casco, todo, que me ayudó bastante. Entonces espero que ustedes me acompañen en todo este video. La buena fe. Son los raspones que yo tengo. Acompáñenme, pues les voy a contar toda la historia. Mientras el día martes a las 4 de la tarde yo venía del sur, es decir, desde Envigado hasta Bello, ya venía para mi casa a almorzar. Venía con un amigo mío que se llama Sebastián. Veníamos más o menos a 50, 60 kilómetros andando, ni tan rápido ni tan despacio, porque era la autopista, si ¿sí saben? Veníamos en mi moto, la XR300, y íbamos por el carril derecho. Yo iba por mi carril normal y un camión de que era de puros trabajadores se me cruzó, y pues en el momento que se cruzó a mí no me dio ni para frenar bien, porque yo frené un poquito, pero ahí mismo el golpe me impactó en un lado. Como ustedes van a ver en la siguiente foto, en todas las imágenes que les voy a mostrar, me pegó en un lado donde está la tapa que dice XR300. Apenas me dio en ese lado, la moto me tiró así y yo salí por delante de la moto. Y ya, el parrillero, no sé qué pasó ni nada. Cuando yo caí, yo sentí que me golpeé aquí la cabeza, pero yo llevaba el casco, fue lo que me protegió. Solo este raspón, que casi no me duele ni nada, pero bueno, el casco me salvó de un golpe en la cabeza. Estos raspones que tengo en la mano, fue cuando yo caí, que puse las manos, y esta fractura que tengo acá, también fue con el pavimento. La moto quedó sobre la acera. La verdad se dio bastante duro, como ustedes saben que esa moto son muchas tapas, se quebraron bastante, la verdad eso lo desanima a uno, porque es la motico de uno, si sabe, y uno que poco a poco fue consiguiéndola, al verla así, uno como que le da rabia, se desanima y todo, pero bueno, tocas como ese uno mismo y mirar que uno está bien, que ya son las cosas materiales, ya uno las recupera. Y en el momento del golpe, pues ya cuando yo me paré, yo no sentía nada, ni acordeones, ni nada, ni fracturas. Yo salí corriendo ante el conductor, porque el paro bastante lejito, y pues uno piensa que se va a volar o algo. Y yo voy a hablar con él, que mire lo que haya pasado, que llamara a la ambulancia, que el tránsito, todo. Y el señor me dijo que tranquilo, que el carro estaba asegurado, que era una empresa, todo, que ellos iban a responder. Entonces yo llegué y me tiré en una manga con mi otro amigo y estábamos bastante asustados porque ya la sangre se comenzaba a enfriar y uno ya sentía los dolores. Ahí comenzó a llegar el tránsito, que nos dijo que qué había pasado, todo. Al ver las motos así, que ahí me llamaron la ambulancia, que vinieron y nos atendieron, nos dijeron cómo nos llamábamos, cómo había pasado todo esto, los papeles de la moto, la cédula,
el pase, pues la licencia de conducción, nos pidieron todo y pues gracias a Dios yo tengo la moto con todo al día. Entonces esta entidad, pues el SOA, respondió por todas estas lesiones. Mi otro amigo se montó en la ambulancia, pues los paramédicos lo atendieron, pero él le tiene fobia, miedo a todo lo que sea agujas, remedios, todo eso, hospitales, todo eso le tiene miedo. Entonces él se decidió bajar. De mi parte, por la salud, yo que me hagan lo que sea, que me limpien bien todo para estar bien, sentirme bien. Mi amigo sí se fue para la casa, así como estaba, tenía una chamba aquí en el codo, pero él se fue así. A las 6 de la noche yo ya estaba llegando al hospital, que quedaba por la 33, toda la avenida. El hospital se llama Conquistadores, donde me atendieron. Primero atendían a todas las personas que llegaban con cosas mucho más graves. La verdad yo me sentía un poquito bien, no tan grave. Agradecido, muy agradecido con Dios, porque el golpe fue duro, como les comento, era duro, a velocidad, un camión que es algo mucho más grande. Y entonces yo agradecido porque pues no me había pasado nada, ni fractura ni nada de todo eso. Yo estaba súper agradecido con Dios, riéndome y todo. Hasta llegaba gente y me decía que, uy, mano, mis respetos para usted que está así. Y pues uno que les iba a decir que no, pues gracias a Dios, mano, que no fue mayor cosa ni nada. Todo es como las cosas buenas de lo malo, ¿sí sabes? Entonces, bueno, me atendieron, me limpiaron todas las heridas, porque el pavimento, quedan arenitas en todo eso, toca limpiarlo fuerte. Eso arde un poquitico, pero yo les dije, hagan lo que sea, porque pues para quedar bien. Yo quería era quedar bien. Y bueno, esa noche me quedé allá en el hospital. Tenía que pasar 24 horas para que me dieran comida. Entonces me recibieron con desayunito, todo. Un poquito simple la comida, pero yo me la comí toda. Yo tenía un hambre. Imaginé que íbamos a ir a almorzar a la casa y no pudimos llegar. Entonces tocó comerme eso. Entonces ese era como el segundo día. Y me limpiaron todo muy bien. Dos veces que me limpiaron. Y me dijeron que me iba a ver el que me iba a operar el dedo, que me fracturé. Pero ese día no me hicieron nada más. Entonces me tocó ya acostarme en la camilla, todo. Amanecer al otro día, el desayuno, todo me lo dieron. Y me dijeron que me iban a dar de alta. Pero no me habían dicho nada de la operación, que cuando me lo iban a hacer, todo. Me dijeron que volviera entre una semana, que no llamara, que ellos me llamaban. Entonces ya toca esperar. Ya toca esperar, pero vea, gracias a Dios ya estoy en mi casa. Les puedo contar a ustedes cómo pasó todo. Entonces yo ya salí del hospital, me dieron la droga para el dolor y para las infecciones, todo. Cogí el carro y me vine para mi casa yo solo. Y ya al llegar a mi casa, la verdad, un poquito asustado con la familia, porque ustedes vieron todos esos raspones. La familia, como lo quiere a uno, al verlo así se van a asustar demasiado. Y pues la verdad no me gusta que me vean así, me digan tantas cosas, que qué pesar, que esto y lo otro. Pero es la familia, mano, y es los que se preocupan por uno, entonces toca aceptarlo. Entonces esa era la idea de este video. Para los que hablaron, que decían que era picando, que imprudencia y todo eso, no, entiendan que pues yo llevo mi casco. Ya se los voy a mostrar cómo quedó, cómo me protegió la visera, que yo sentí cuando raspó la visera. Algo novedoso fue que la corona, pues, del casco no le pasó nada, solamente fue la visera. Pillen pues el casco. Esta es la visera que yo llevaba puesta. Como pueden ver, ahí tiene unos raspones, tiene como sangre. No se quebró ni nada, pues la verdad fue fina y me protegió bastante el golpe. Esta es la corona del casco. Como les dije, no tiene ni un rayo ni nada, solo este pedacito acá. Entonces, como le digo, en estos detallitos es como ver el milagro que Dios hace en mi vida. Yo me siento muy protegido por Dios. También agradecido con todos ustedes por el apoyo, los comentarios, los mensajes. La verdad, eso lo llena bastante a uno. Muy agradecido con todos mis seguidores, son como una familia para mí, que se preocupan bastante por mí. Cuando yo estaba en el hospital no les pude responder tanto, porque tenía las manos con mucho dolor, ¿sí sabes? Pero ya les estoy respondiendo todos los mensajes. Entonces muchas gracias a todos ustedes, pues esta era la idea del video, contarles cómo fue todo. Y espero que ustedes me sigan apoyando ahí,
Ya sigue sacar la moto del tránsito que está en los patios. Esperen el próximo video. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Y no le vamos a bajar. Así, así pasen estas cosas. La fe crece. Dios siempre va a estar conmigo. Obviamente vamos a tener más cuidado. Pero vamos para adelante a cumplir todos los sueños. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Y gracias por toda la moral que me mandan. Cansado.